Son los autos que básicamente cuestan dinero del juego, paga, etc. Esta vez es una manera nueva que bueno, que agregaron y veo que me parece bastante interesante. Y se ve genial, la Jeep Cherokee se ve genial con body kit y básicamente está 10 de 10, no está mal. Aquí supone que iba a ser más grande que la Air Fórmula 1. Yo he hablado con Tassimov y me había dicho que esta actualización iba a ser muy grande y gigante. Yo me esperaba una actualización como la de diciembre, que un mapa sí iba a salir nuevo o algo excelente, ¿me entiendes? Algo que yo me esperaba que la fuera a sacar del estadio. ¿Qué pasó? Que realmente no salió nada de ello. E inclusive muchas personas lograron ver ustedes que realmente en sí ellos pusieron en las historias de All-Star Games como que estaban con un carro. ¿Qué tal? Mis amigos de YouTube, les hablo Jordan Quesada y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplayer. El día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre todo lo nuevo que trajo la nueva actualización beta de Car Parking Multiplayer, como la segunda parte básicamente de todo lo nuevo que trajo esta actualización. Les voy a explicar varios detalles en sí para que den a entender todo ese tema, ¿ok? Entonces, antes de empezar con este video, te invito a que si quieres formar parte de los miembros de mi canal, vas a tener y obtener muchos beneficios. Si deseas unirte, simplemente vete a la parte de suscribirte, a la par ahí dicen unirse y vas a poder disfrutar de muchos beneficios de ser miembro de mi canal, ok. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que lleguen esos muchos más videos de YouTube, ok. Siguiendo con el tema, vamos a hablar básicamente sobre esta nueva actualización y básicamente la segunda parte de lo que trajo. Básicamente les mostré los autos y algún detalle que sí, ya yo sabía, pero se los iba a mostrar para esto. Es que básicamente logremos ver este auto. Vamos a ver este auto. Cositas y detalles que quiero enseñarles a ustedes para que básicamente logren entender, ya que muchas personas me han estado preguntando varios detalles y me han dicho, cabe aclarar eso, y también les voy a enseñar otros puntos que realmente les voy a explicar ahorita. Pero en sí, básicamente deben entender que esto son algunas cosas que han faltado. Muchos, cabe aclarar también que les voy a explicar el día de hoy, que muchos me han preguntado y se han como estado quejando de que salió tan pocas cosas dentro de la actualización. Y sí, la verdad es que salieron muy pocas cosas. Muchos creen que esto es una primera parte, que posiblemente se venga una segunda parte. Puede que sí, mi brother, no sé, ahorita te lo explico en un momento. Pero bueno, abrir el capó de la ópera. ¿Tú cómo se abre el capó? Sí, muchas personas vi que muy pocos sabían, pero el capó de este auto, de este Mercedes, que realmente cuesta muy barato, según vi, realmente cuesta demasiado barato, pues se puede abrir el capó y podemos ver esos cilindrajes, esos caballos, señores, podemos ver esos caballos de fuerza. Wow, hermoso el auto, 10 de 10 el motor. Estupendamente genial, la verdad está 10 de 10 el auto y me encantó. La verdad este auto se la rifaron con el auto y el motor Tassimov, básicamente quien es que se dedica a hacer los autos en Car Parking Multiplayer, se la rifó con este auto. Y obviamente este auto trae la posibilidad de abrir el capó, está genial la verdad, me encantó, dirás tú. Bueno, mi brother, en sí el auto es el único que trae para abrir el capó en la nueva actualización. La verdad es que sí, es el único que lo trajeron para abrir el capó. De ahí no trajeron más, tal vez porque es un poco ancho y pues porque la figura tal vez lo deja hacerlo, pero bueno, ese es el único auto que básicamente lo trajeron para abrir el capó. La verdad está 10 de 10, dirás tú, ¿qué más aparte de ese capó que trajeron, mi brother? Voy a subir aquí para que logren ver algo más. La gasolinera se cambió en cierto detalle, dirás tú, ¿cómo, mi brother? Sí, la gasolinera se cambió. Hemos estado pidiendo gasolineras nuevas, estaciones de combustibles nuevas, pero básicamente se le cambiaron varios aspectos en sí, como que los muros arriba, el color, muchos detalles que realmente se dejan ver que es una gasolinera e intentaron como que renovarla. En sí está bonita, se ve bien, pero realmente en sí, yo soy sincero, preferiría una estación totalmente nueva, o sea, algo moderno. Y realmente siempre la siempre como que le hicieron un colorcito, pero pues para qué un colorcito si sí, está cool de igual manera. O sea, básicamente es lo mismo, pero con distinto color. Básicamente es lo mismo, pero con distinto color. Así de fácil y sencillo, chicos. Básicamente le cambiaron un poquillo los muros. La verdad es que está linda, no te voy a hacer, no te voy a mentir, pero sí está hermosa, está bella, pero tampoco es como que la gran cosa, ¿me entienden? Tampoco es como la última Coca-Cola del desierto comparado con lo que pedíamos, porque nosotros estamos pidiendo desde hace tiempo una gasolinera nueva, una estación de combustible nueva, pero realmente totalmente de renovada y básicamente algo de lujo, ¿me entienden? Algo que esté wow, hermoso. Entonces, dando a entender este punto de lo que la gasolinera nueva, yo sé que muchos me irán a preguntar si realmente en sí van a encontrar o que realmente en sí qué autos vienen de paga y qué autos vienen normal en esta nueva actualización. Así que vamos en sí con ese detalle. Chicos, para los que me preguntaban básicamente cuánto costaba cada carro en sí, si costaban de dinero real o cosas así, miren, el McLaren 720S obviamente cuesta 500 monedas. La Jeep Cherokee, que se las voy a enseñar por aquí, cuesta 300 monedas. Y obviamente el Fórmula 1 es de paga
Y el buggy también, son dos autos de paga, para que vayan a entender, dirás tú. Entonces, esos autos vienen con monedas, hay dos de monedas y dos de paga. Y el resto, que es el Lamborghini y el Mercedes, creo yo que son con dinero del juego. No, creo yo no, son de con dinero del juego, señores. Vamos a buscarlo por aquí para que lo puedan ver y observarlo. Son con dinero del juego. Pueden ver aquí y observar que este carro cuesta 1.415.000. Entonces, para que vayan a entender cada precio y cada detalle. Además, entonces, dando a entender eso. Dándolos a entender, y los que se preguntaban qué autos eran de paga, pues hazte entender, mi brother, el Buggy y el Fórmula 1 de paga, McLaren y Jeep Cherokee de monedas, Mercedes y Lamborghini con dinero del juego. Entonces, esos son los autos que básicamente cuestan dinero del juego, paga, etcétera. Esta vez es una manera nueva que, bueno, que agregaron, y veo que me parece bastante interesante cómo lo agregaron, ¿ok? Así que, bueno, vamos a continuar con el video. Ok, chicos, vamos a ver todos los rines nuevos que salieron dentro de esta actualización. Dirás tú, ¿cuáles fueron, mi brother? Te los voy a mostrar ahorita para que veas. Comenzamos con el primero. Este, de esta fila en adelante, fueron los rines nuevos que salieron dentro de esta actualización. Dirás tú, pero yo me parece verlos. No, mi brother, son rines nuevos que salieron dentro de esta actualización. De aquí en adelante, yo tengo una versión anterior, muy anterior de hecho. Entonces lo chequé y pues obviamente estos rines no están. Entonces miren, este que está aquí es uno de los rines nuevos. ¿Qué tal lo veo? Lo veo como para un auto clásico, se ve cool para un auto clásico. El segundo, pues está chido de igual manera, no le hallo formas como para qué estilo de carros, pero sí, ya, pues está chido, no está feo en otras palabras. Este sí le hallo como la forma más de un auto clásico. Sí, se le ve la manera clásica y todo. Entonces se ve lindo, se ve lindo. Me encantaría verlo con un auto buen clásico. En ese también. Pero pues me encantaría verlo en uno de los otros que tengo. A ver qué pasa. Este sí se ve que es un estilo más moderno. ¿Qué les puedo decir? Se ve como un estilo más deportivo. Un poco más deportivo. Se ve cool, deportivo. Me gusta de igual manera. Este también se ve deportivo. Me gusta que se les vea algo al frente. Miren, miren, al centro. Se ve no tan esa como ese. Cosa ahí el centro, realmente se le ve bien. No me acuerdo cómo se llama eso, pero se le ve bien a los rines. Realmente me encanta eso, se le ve hermosísimo. ¿Qué más? Obviamente, este de igual manera, que son como unas tipo estrellas o figuras, como un sol, no sé qué será, pero igual 10 de 10. Este igual, está hermoso. Este también se ve como unos círculos en sí, me encanta también, como unos óvalos en sí. Está chido, la verdad, 10 de 10 también. Y este también, que es como igual manera clásico. Un poco metido. Y de último este. ¿Qué les parecieron a ustedes estos rines? Están de 10 de 10, todos están excelentes. Me hubieran gustado que hubieran sacado también de paga para la exclusividad, pero bueno, ya son rines nuevos que salieron dentro de la nueva exclusión. Y pues aprovecharlos en sí para los autos. Están 10 de 10, la verdad. Exquisitos, hermosos, la verdad, para que sepan, ok. Entonces, estos son los rines nuevos que salieron dentro de la exclusión de Car Parking Multiplayer. Ok, ahora vamos a ver la subasta, a ver si sirve. La famosa Warsaw. A ver si sirve, a ver si sirve, a ver si sirve, a ver si sirve. Y de aquí no pasa. Señores, la verdad es que la subasta está complicado. Y yo creo que he empezado a tomar, no sé, siento yo que las ideas que muchos dicen no están de mal. Porque la subasta no para todos sirve en realidad. Y no está sirviendo para todos. Sirve para algunos, pero no sirve. Y pues ya llevamos varias actualizaciones. Ya casi va a cumplir un año de esto desde que está inestable. Entonces, en lo personal, creo yo que ustedes tienen razón en ese sentido de que deberían mejor de agregar una manera nueva para generar monedas en el juego y pues no estar complicándonos con eso toda la vida. A pesar que ellos lo llevan ellos muy avanzado, pero pues es un tema de programación que mejor deberían de quitarlo del todo y sacarlo al 100, al 500 y pues no estar sufriendo aquí. Yo sé que a algunos les sirve, pero el problema no es a todos. Es una simple opinión que yo les soy sincero. Debería de ser muy buena más bien y ver qué va a pasar con ese tema, ya que pues sí, ya casi llevan un año con esto y pues inestable en otras palabras. Dándoles explicado el punto de la subasta, ahora vamos con el tema de los bodykits. Y es que sí, chicos, ya desde una vez en la suela de la camioneta se dio un spoiler. La Jeep Cherokee trae bodykit y dos autos nada más trajeron bodykit en sí. Muchos dicen dos, pero en realidad trajeron tres. Ahorita les explico cuál fue el tercero. Pero básicamente en realidad trajeron dos, dos y medio, por llamarlo así, ok, para que era entender en sí. Esta fue el auto que trajo Bodykit, también está Jeep Cherokee, que está hermosa, vean este alerón que lo hace ver más tuneada. Podemos ver este, podemos ver, observar aquí adelante para que logremos ver este de aquí, este que se ve genial. Y este que ya es como un estilo tumbaburro, que pues también la hacen súper bien. A ver,
Inclusive aquí atrás podemos observar los tipos que trae este y esta. De verdad, se ve bien, pero tampoco me hubiera gustado algo más igualmente mejorcito como adelante como lo sacaron. Pero bueno, está 10 de 10. A la par también en sí, los como los white body, los body kits en sí. Miren ustedes, se ve bien igual manera. Pues me gusta, no está mal en sí como para subirse el auto también, miren los tubos. Me gusta, yo compraría la última 80, está mejorcito. A ver, el capó, wow, lo convierte muy bello, como unos, les tiran como unos respiradores, unas tomas de aire, por llamarlo así. Y se ve genial, la Jeep Cherokee se ve genial con body kit y básicamente está 10 de 10, no está mal. Aquí se esto, aquí esto, vamos a ver qué es lo que pone esto. Ah, miren, esto se ve genial, como unas cositas ahí a la para arriba. Ay, es que la última está preciosa, señores. La última está 10 de 10. Wow, excelente esta actualización. Me encanta. Está hermosísima. Miren cómo se ve la Jeep Cherokee mejorada. Realmente se ve excelente. Bueno, y así quedaría la Jeep Cherokee en sí, chicos. Para quien entender, así quedaría esta Jeep Cherokee, que básicamente está hermosa. Básicamente, uff, 10 de 10. Entonces, vamos con el siguiente. Y dirás tú, ¿y cuál es el otro auto que básicamente salió con body kit? Dirás tú, bueno, el famoso R32 que yo les había dicho que seguramente salía dentro de esta nueva actualización con body kit nuevos. Vamos a buscarlo, a ver si lo tengo por aquí. 32 con body kit, y obviamente le sacaron body kit a este auto. Podemos observarlo aquí, miren, ok, miren los alerones. Creo que los alerones ya estaban, o me equivoco. No, creo que no había nada, no había absolutamente nada. Ahora que me acuerdo no había nada, pero esos son los de paga. Tenemos este, obviamente el primero, señores. Obviamente el primero está cool, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, en fin, me gusta el primero, que es de dinero del juego, porque me gusta. El resto está bonito, pero no mucho tampoco, prefiero ese. Bueno, y en sí, vamos con los body kits. En sí, vamos con los body kits. Vamos a ver aquí, a ver el cine. Mira, este se convierte, y esto me encanta, que esto se lo hace más espectacular. Pueden verlo ahí el frente, como que se le ve como un poco más tuneadón. Y esta parte, ¿cuál elegirían ustedes? Yo la verdad, me gustaría elegir esta o esta. La última casi no me gusta mucho, ahorita la elijo, pero básicamente no me gusta mucho ninguna de las dos. ¿Qué más? Atrás tenemos estas partes aquí, esto aquí y esto aquí. Obviamente la primera de 50 está mejor y se le ve mejor el carro, se ve mucho mejor en lo personal. Bueno, en sí al lado se ve cool. A ver con este. De igual manera, uy, esto sí se le ve hermoso, pero me hubiera gustado un poquito más anchos, pero igual, se le ven hermosos, se le ven de 10. El capó tenemos este, que y este. Bueno, no está ninguno de los dos, la verdad es que ninguno de los dos, chicos. 10 de 10, el body kit en sí no me gusta mucho, pero de igual manera son body kit para el R32, que de igual manera están bellos, en otras palabras, 10 días para los body kit. Entonces estos son los body kit de los R32 en sí, que básicamente salió con body kit dentro de esta nueva colección. Son los dos únicos vehículos, pero estos son los únicos, en serio. Me acabas de decir que había otro más, sí hay otro más y te lo voy a enseñar. Aunque no cuenta con un body kit, sabrán muchos que se tiene que mejorar, y realmente se le dio la mejora de el alerón, cosa que ya no me lo deja y no me aparece. Pero el alerón se le tiene que comprar el auto por aparte. Es más, lo voy a buscar aquí. Voy a buscarlo para que vean ustedes. Europeo, lo voy a buscar. Y Sport Car, vamos a buscarlo por aquí. Miren, el carro viene sin alerón. El alerón obviamente tiene que comprárselos. Tú, miren, lo ven, que el alerón tiene que comprárselo por ahí. En ese detalle es lo que les doy a entender. Por lo tanto, bueno, no es como un body kit como tal, pero se puede decir que cuenta como uno. ¿Me entienden? Se puede decir que cuenta como uno. No es un body kit, pero pues se puede decir que cuenta como uno. Por ende, yo les doy a entender que es como un body kit y medio. No es dos, es como básicamente dos body kit y medio. Los de la Jeep Cherokee y el R32 más este alerón es como dos y medio. O sea, no cuenta como un C3. Pues por ende les doy a entender eso. Entonces, ando de explicar este detalle, chicos. Un detalle que les quiero hablar, y básicamente la optimización, que no lo toqué bien en el video anterior. Voy a tocar bien ese tema y ese detalle de la optimización. Aún le falta optimizar el juego. Recordemos que básicamente se supone que la optimización iba a venir mejor. Sí, está bien, no está mal, pero miren los FPS que me va en City. Dirás tú, pero te va bien, mi brother, a mí no me va mal. En City aún siento que le falta optimización al juego. En City aún le falta un poquito más de optimización al juego. Ya que está muy chido la optimización y todo lo detalle, pero realmente aún le falta más optimización al juego en sí. Aún le falta más. ¿Y por qué le falta más? Porque realmente en sí este auto y este básicamente, esta optimización y obviamente aquí da lag todo, ¿me entienden? Este auto con cualquier auto, lo que sea, y en el mapa, en este preciso mapa está dando lag
¿Me entienden? A ese detalle es que voy. Bueno, obviamente aún creo que se tiene que mejorar esta optimización dentro de Car Parking Multiplayer, porque sí, está bonita y está 10 de 10, pero realmente está mucho mejor que la pasada. Pero aún, siento que aún le falta, en especial así. Yo voy a cualquier parte del mapa y me va bien, pero excepto la City 1, básicamente esta City 1 es la que le falta optimización. Inclusive la City 2 me está yendo mejor a la optimización que la City 1. Entonces deben entender que siento yo que aún los desarrolladores tienen que meterle un poco más de optimización. Recordemos que son actualizaciones beta. Probablemente veamos más actualizaciones beta para corregir este error y obviamente más bugs que hay dentro de la nueva actualización beta de Car Parking Multiplayer. Entonces, deben entender ese tema. Quiero platicarles otro detalle. Muchas personas me han estado hablando de lo siguiente. ¿Eras tú de qué te han estado hablando, mi bro? Muchos me han estado hablando sobre un tema que básicamente quiero tocar. Hay muchos que me dijeron, brother, la actualización es muy pequeña. ¿Qué pasó, Jordan? ¿Qué pasó aquí? No tengo ni idea. Muchos me dicen, Jordan, ¿irá a salir una actualización grande? O sea, ¿irá a salir otra actualización como la vez pasada que sacaron dos actualizaciones? No tengo ni la menor idea, brother. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué sí tenemos que dar a entender todos? Que esta optimización es bastante pequeña comparada con la que es la de básicamente Fórmula 1. Porque dirás tú, ¿por qué? Porque ¿qué tienes que ver en comparación con ello? O sea, ¿por qué comparas una cosa con la otra? Te pongo un poquito en contexto para que des a entender. Esta actualización básicamente se supone que iba a ser más grande que la de Fórmula 1. Yo he hablado con Tassimov y me había dicho que esta actualización iba a ser muy grande y gigante. Yo me esperaba una actualización como la de diciembre, que un mapa iba a salir nuevo o algo excelente, ¿me entiendes? Algo que yo me esperaba que la fuera a sacar del estadio. ¿Qué pasó? Que realmente no salió nada de ello. E inclusive muchas personas lograron ver ustedes que realmente en sí, ellos pusieron en las historias de All Star Games como que estaban con un carro Tassimov y como en un aeródromo, perdón, en sí, ¿me entiendes? En ese detalle es lo que doy a entender. O sea, ¿qué andaban haciendo ahí y para qué ponen las historias? Y yo me imaginaba y todo el mundo se imaginó que dijo, uff, un mapa de carreras nuevas, algo para racing, algo mejor, están probando algo, pero no fue así. No nos sacaron nada, y aparte solo unos cuantos bodykit. El detalle aquí es que todo el mundo se está un poquito molesto. Estamos bien con la actualización, pero hay algunos que sí estamos molestos, incluyéndome, porque 2 meses casi, faltaban 4 días para que se cumplieran los 2 meses para la actualización, para esta actualización básicamente con tan pocas cosas. Sí trajeron 7 carros, muy bonitos, muy todos, pero las funciones, solo 2 apps, una de delivery y otra de la drag. Básicamente, así de fácil y sencillo. Nada más, no trajeron nada más. O sea, básicamente no trajeron nada más en sí que digas tú, wow, la rompieron. Esos detallitos que les acabo de enseñar, que aún no sirven, y otras cosas que se han sacado. Pero de ahí, nada más, señores. No se ha mejorado, no se le ha dado un aspecto más grande al juego en cierto detalle o cierta cosa. Aún sigue, los rines nuevos que les mostré también. Aún sigue detallada, básicamente, aún sigue estos asuntos que básicamente no se mejoran dentro de Car Parking Multiplayer. O sea, no sé qué irán a hacer. Muchos me dicen, ¿será que irán a agregar una actualización doble? Posiblemente, y ojalá que así sea. Yo en lo personal deseo con todo mi alma y mi corazón que realmente sí vengan 2 actualizaciones. Esta, como me dicen mucho, para sacar autos, y la otra con funciones y más cosas. O por lo menos que ya se pongan las pilas en sacar las actualizaciones cada mes. Porque cada 2 meses, yo siempre defiendo a los desarrolladores. Pero señores, ahora sí que les digo que pues cada 2 meses para una actualización así tan pequeña. Creo yo que en sí todo lleva programación, como todo obviamente. Pero siento que sí duraron, se están tardando demasiado para tan poca cosa. ¿Me entienden? Como que tan pocas cositas que digo yo, deberían de mejorarse en cierto aspecto sus detalles. Esperemos, ojalá, tal vez dentro de un mes, tal vez nos salga una nueva actualización más grande y ya mejorado con ciertos detalles. Tal vez no pudieron sacarlo todo, posiblemente, ¿ok? ¿Tienen entendido eso? También puede ser que posiblemente tuvieron un error con algún asunto A o B y realmente los desarrolladores están buscando terminar eso, y posiblemente dentro de un mes o menos pues tengamos una nueva actualización más grande, así como la de Fórmula 1, que sacó la actualización en diciembre y luego la de Fórmula 1 días después, como un mes después. Ojalá así sea. Entonces, chicos, les voy a terminar el video por aquí. Yo les expliqué todo detalladamente lo que necesitaban saber ya sobre esta actualización. Di mi punto de opinión. Realmente solo se sacaron 3 autos que habíamos dicho, y básicamente los bodykits, solo 1, y el resto pues ya no sé más, señores, no es culpa mía. Yo simplemente analicé algo que realmente ellos habían básicamente puesto en sus historias. Entonces,
Nos tocará esperar a ver si salen más autos o más cosas o más funciones dentro de Car Parking Multiplayer. Mientras tanto, pues a disfrutar lo que tenemos y a agradecerles a los desarrolladores y a reportar bugs de esta nueva actualización beta. Nada, mis chicos, mi nombre es Jordan Quesada. Recuerda dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir el video con quien tú más quieras, ya sea en grupos de Facebook, WhatsApp, Discord, Telegram o donde tú más quieras, pero comparte el video. Nada, mis chicos, les voy a dejar un video por aquí, el video de la mañana, toda la nueva actualización explicado. Ve a verlo, 100% recomendado. Nada, mis chicos, mi nombre es Jordan Quesada. Recuerden, si otros pueden, ¿por qué tú no? Bye.